¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos al video número 10 de esta nueva colección de tutoriales que he denominado como Domina Gratis Moodle 2019. Te saluda tu amigo y servidor Oscar Arturo Cruz Hernández. En este video vamos a realizar la creación de categorías en nuestra plataforma Moodle, lo cual nos va a permitir a nosotros realizar el ordenamiento y agrupamiento de los cursos que nosotros vayamos creando. Quiero mostrarte este documento. En el caso de la educación media superior en México, manejamos cuatro campos disciplinares: matemáticas, ciencias experimentales, humanidades y ciencias sociales, comunicación. Estos cuatro campos disciplinares pueden fungir sin ningún problema como categorías, y los cursos vamos a insertarlos en cada una de esas categorías dependiendo de la afiliación que tengan a cada una de estas. En este ejercicio vamos a crear cuatro categorías: matemáticas, ciencias experimentales, humanidades y ciencias sociales y comunicación. Accedemos a nuestra plataforma. Una vez que estemos dentro de ella, vamos a irnos a administración del sitio, posteriormente a la pestaña de cursos y después a añadir una categoría. En categoría padre lo dejamos como tal, como superior. En nombre de la categoría vamos a colocar la primera que tenemos en nuestro documento. Esta categoría o estas categorías van a variar dependiendo de la organización que tú tengas en tu escuela, empresa u organización. Ahora ya tengo la categoría llamada matemáticas. Si doy clic encima de ella, del lado derecho se van a desplazar o se van a mostrar los cursos pertenecientes a dicha categoría. Como no tengo ahorita ningún curso, no me aparece ninguno en este lado. Ahora voy a crear una categoría más, una categoría llamada ciencias experimentales. Ahora, los cursos que vamos a crear en los videos posteriores, vamos a integrarlos a alguna de estas categorías dependiendo de la afiliación o la temática, y con esto vas a tener un ordenamiento de tus cursos y de tus categorías. Vamos a dejar hasta ahí este video. Nos vemos hasta la próxima.